increíble viajar a la ciudad de Ahuachapán, tanta cultura y la limpieza increíble, y también todas las personas que viven en este lugar. Hoy nos encontramos con todo el equipo de Acceso Total en una casa que ya va a cumplir 200 años y ya es un patrimonio nacional. Estoy hablando de el Hotel Mamapán. Desde aquí estaremos transmitiendo de los alrededores este programa para que tú, si quieres disfrutar de este ambiente, de esta historia, pues te vamos a invitar más adelante para que te vengas y hagas ese turismo interno que a veces no lo hacen por falta de conocimiento. Vamos a irnos a un corte comercial. Cuando regresemos, venimos con más música de ABBA, que es el invitado, los invitados del día de hoy. Hablaremos un poco de ellos y también cómo disfrutar de este maravilloso lugar. Ahuachapán es un lugar increíble y siempre es como el favorito de nosotros porque es un lugar también seguro. Podemos encontrar una limpieza increíble, las personas bien allegadas y la audiencia es número uno. Nos vinimos a Mamapán, uno de los hoteles que tiene mayor historia acá, ¿verdad? ¿Cómo está, Claudia? Muy bien, Frank, qué alegre tenerlo aquí con nosotros. Muy feliz de poderlo recibir aquí en Ahuachapán. Hemos visto durante todo este tiempo los cambios que ha tenido el hotel, que más adelante vamos a hablar exactamente cómo está conformado. Pero hablemos de los lugares emblemáticos o aquellos monumentos que podemos encontrar en Ahuachapán, que es algo muy diferente a los demás departamentos. Correcto. Ahuachapán tiene muchísima historia en El Salvador. Tiene muchos monumentos históricos que son patrimonio nacional de El Salvador, y me atrevería a decir que nos hacen sentir muy orgullosos de lo que tenemos. Por ejemplo, el Arco Durán, un vicepresidente de la República de Ahuachapán, don Onofre Durán, fue a hacer un viaje por Europa y cuando regresó de Europa vino con la idea de construir ese maravilloso Arco Durán, que además fue construido por un personaje de Ahuachapán muy famoso y muy reconocido, que es don Damasio Aguilar también. Y lo que él hizo con ese arco fue crear el punto de entrada y salida para ir a Guatemala. También vemos algo impresionante, un parque que encontramos y un reloj de flores. Sí, el Parque Los Pinitos y el reloj de flores, anteriormente esa plaza era una plaza que se creó para realizar mucho deporte. Había una cancha de básquetbol donde soy el gimnasio Los Pinitos, y en esa cancha de básquetbol todas las tardes llegaban los estudiantes de todos los centros escolares a jugar entre amigos y a realizar ese tipo de actividades. El teatro es impresionante, la infraestructura que podemos encontrar. Sí, el teatro, el Centro para la Cultura y las Artes, Dr. Alfredo Espino, también está lleno de historia porque originalmente era el casino de Ahuachapán. En este casino se hacían fiestas increíbles donde tuvimos la oportunidad de recibir presidentes de la República de Guatemala, presidentes de El Salvador, y en la sociedad ahuachapaneca se hacían muchas fiestas de disfraces. Era mucha tradición realizar fiestas de disfraces. Entonces el casino era un ícono de Ahuachapán hasta el año 1982, que nos afectó un terremoto que fue en Guatemala, pero que golpeó grandemente a Ahuachapán y el casino se cayó. Vino la administración municipal anterior, lo restauró y lo convirtió en lo que es hoy el teatro, el Centro para la Cultura y las Artes, que hoy por hoy tiene nuevos atractivos porque además es un centro de ciencia donde los jóvenes estudiantes pueden llegar a aprender cosas nuevas. Me gustó muchísimo también que es un lugar así increíble, no sé si es la Casa de la Cultura que está enfrente. La Casa de la Cultura es una de las casas más bellas de Ahuachapán y de El Salvador, me atrevería a creer. Igualmente, en la época en que nosotros teníamos aquí en Ahuachapán los famosos baños El Zapote, que era un atractivo turístico que existía localmente, en el que habían aguas termales en la ciudad de Ahuachapán, fue un hotel.
por sobre todas las cosas, además de ser 100% aguachapaneca, yo amo Aguachapán con locura, es mi pasión más grande y sueño con un Aguachapán en el que todas las personas tengamos muchísimas oportunidades para desarrollarnos a salir adelante. Llegó el momento que conozcamos un poco de la historia de Mamapán. ¿Por qué se llama Mamapán? El nombre Mamapán tiene relación con mi hija mayor, porque cuando ella estaba chiquita y veníamos a Huachapán a ver a mi mamá, ella empezaba a hablar y me preguntaba que a dónde íbamos. En aquella época estaban construyendo la carretera de Santa Ana para Huachapán. Y entonces yo nunca le dije a la casa de tu abuelita, sino que siempre le decía a la casa de mi mamá de Aguachapán. Desde entonces la casa de Mamapán es la casa de la mamá de Aguachapán. ¿Cuántos años tiene esta casa? Esta casa tiene más de 150 años. En el 2021 va a cumplir 200 años de existir. Es una casa de familia de toda la vida. Y nosotros con mi esposo tomamos la decisión de restaurarla, conservarla para que sea un ícono colonial de la ciudad de Huachapán. Vemos también parte del piso, de las puertas y de muchas cosas que no se han cambiado por mantener la tradición, ¿verdad? Sí, sobre todo porque la Casa de Mamapán es Patrimonio Cultural del Salvador. La Casa de Mamapán está protegida como Patrimonio Cultural del Salvador. Entonces nosotros, además de restaurar, debemos de preservar y asegurarnos que la casa se parezca lo más posible a lo que fue hace 200 años. Entonces la casa tiene todas las comunidades de hoy, mas sin embargo conserva el encanto colonial, la historia y las tradiciones. El pasaje de la Concordia es un callejón mágico, es un callejón peatonal, donde desde siempre se han reunido las familias de Aguachapán, vienen con sus niños, vienen los abuelos, vienen los papás, hoy por hoy vienen los jóvenes también, no solo a tomarse un cafecito, a tomarse una deliciosa crepa, a comer, y poquito a poco este rinconcito mágico sí les puedo garantizar que es único en todo El Salvador. No hay un lugar en El Salvador donde exista un pasaje de la Concordia. Entonces, si usted quiere tener esa buena aventura, aquello de decir, yo estuve en una casa de casi de 200 años, venga a Mamapán acá a Huachapán, está increíble y así se va a mantener. Usted quiere venir para que disfrute de esta buena aventura aquí en casa de Mamapán. Vamos a continuar, tú no te vayas porque cada vez traemos muchas cosas nuevas acá en Acceso Total. Continuamos con Claudia, ya se habló un poco de la historia de Mamapán. Coméntenos un poco sobre las instalaciones de este maravilloso hotel. Sí, actualmente en la casa de Mamapán contamos con 16 habitaciones, todas completamente acogedoras, con baño privado, aire acondicionado, agüita caliente, televisión con cable e internet inalámbrico para en todo el hotel. Adicionalmente tenemos un salón para reuniones y eventos con capacidad para 100 personas. Claudia, bríndenos los contactos para que las personas que nos están viendo puedan venirse a Mamapán. Sí, nuestro teléfono 2413-2507, nuestra página web www.lacasademamapan.com. Estamos en Facebook como La Casa de Mamapán, en Twitter y en Instagram como La Casa de Mamapán.
sido alguno de los monumentos representativos de esta ciudad. Sí, porque además de turismo te enseñamos cultura y con Claudia pues se nos hizo muy fácil saber la cultura de Aguachapán y todo lo importante que es conocer este tipo de cosas que son muy interesantes para la gente también que se venga a visitar Aguachapán. Eso sí es verdad, esperamos que les haya gustado, este solo es el inicio, porque después vamos a venir, de todo lo que hablamos, vamos a entrar, por ejemplo, al teatro, vamos a darnos cuenta qué podemos encontrar de riqueza cultural en ese lugar. Ya encontramos este lugar que es Patrimonio Nacional, así vamos a ir distribuyéndonos parte por parte para que vayas conociendo exactamente a Aguachapán en su totalidad. Bueno, David, gracias de verdad por ayudarnos. ¿Qué te ha parecido este lugar, así como opinión personal? Gracias, pues primero que nada agradecer a Claudia, pero el hospedaje está chivísimo, vénganse, ustedes ya saben de que aquí pueden encontrar, mucha historia. Historia, exacto. Nos tenemos que ir, ya se nos terminó el tiempo, recuerden sábados a las 3, domingo en reprise a las 5, canal 33, 7 en cable.